hecho algunos actos en este día tan negro que recordamos hoy. A esta misma hora en Córdoba hay una marcha multitudinaria de compañeros y compañeras que no olvidan esta noche negra tan espantosa que muchos de nosotros hemos vivido. Nosotros en esa época éramos militantes y murieron muchísimos amigos nuestros y conocidos que les llamaron desaparecidos, que también fue una burla horrible. Yo quiero felicitarlos por este acto, porque realmente no sabíamos si iba a haber un acto acá en San Pedro, y circunstancialmente estuvimos acá, porque mi esposa es sanpedreña y mi suegra estaba enferma, así que vinimos y hemos con mucho gusto participado en esta marcha. Yo, es difícil recordar todos estos años realmente de brutal represión, pero por suerte hemos tenido una primavera importante que realmente nos llenó a nosotros de nuestro corazón de alegría, porque por primera vez se empezó con los juicios a los represores militares y algunos civiles. Todavía falta bastante, porque realmente con ese golpe trabajaron mucho más gente, incluso eclesiásticos. Así que el tema de memoria, verdad, justicia sigue vigente. Yo quiero ponernos en alerta, porque hubo algunas cosas llamativas, actuales, hace muy poco, como por ejemplo que este día no sea feriado. Sin embargo, por la actividad militante de mucha gente, esto quedó como feriado. Pero además, hace muy poco, para 10 días, hubo un artículo, no sé si en La Nación o en el Clarín, donde se hacía alusión de que los presos actuales de la represión ya estaban muy poco viejitos, que habría que mandarlos a la casa o algo por el estilo. Está muy bien escrito, pero la finalidad era esa. Nosotros, que tenemos memoria, no tenemos que permitir esas cosas, tenemos que seguir adelante. Y bueno, yo los felicito y gracias por escucharme.